Les persones que participaran al col·loqui són la Mara Martínez Morant, que és doctora en antropologia i és la coordinadora del grup d'antropologia de la vida animal, grup d'estudis d'etnozoologia. Després està la Elena Tova, que és la fundadora del primer santuari que es va fer a l'estat espanyol, el Hogar Animal Santuari, i l'Adrià Voltas, que és doctoranda en neurobiologia i és investigadora en el grup d'antropologia de la vida animal, grup d'estudis d'etnozoologia. Bé, ara per començar, quines... Espera, que hi ha una carrera. Sí. Quines primeres impressions podeu comentar-nos després d'haver vist el documental? Qui vulgui, comenceu. Vale, pues yo, a ver, yo diría que en principio quizás sean obviedades las que voy a decir, pero primero la idea que cuando vi el documental por primera vez me sorprendió constatar cuán difícil es establecer esa diferencia entre animales humanos y no humanos, es decir, cuán difícil es borrarla, ¿no? Hablamos de los otros animales o de los animales humanos, pero siempre mantenemos esa artificialidad, ¿no? Esa artificialidad de la separación. Esto es una cosa que me hizo recordar este documental, porque está hablando de sentimientos, de emociones, y entonces esto me chocó, ¿no? Que a pesar de todo eso, seguimos manteniendo la frontera, esa división entre animales humanos y no humanos. Esto sería una primera cuestión. Una segunda cuestión sería llamar a los animales de granja. Supongo que estaríamos todas de acuerdo que esta manera de nombrar a los otros animales de granja es algo que no existe, no hay animales de granja. Es decir, lo que sí hay son granjas donde se fabrican animales para ser explotados y luego llevados al matadero a asesinarlos, ¿no? Pero animales de granja no existen. Entonces, hasta incluso el título del documental me resultó un tanto molesto, ¿eh? Os lo digo sinceramente en confianza, porque pensé, el mundo emocional de los animales de granja no ha lugar, de los animales que se crían en granjas, que se fabrican, yo siempre digo que se fabrican en granjas, ¿no? Entonces, yo quizás esto de muchas veces lo utilizamos con los otros animales, decimos de, quizás solo lo admitiría en un caso, ¿no? Que sería cuando hablamos de los animales de familia, ni siquiera de compañía, sino de familia, porque en ese caso lo admito, entendido como que es un animal que forma parte de la familia, que está integrado en la familia, ¿no? Animal de familia o conviviente. Pero el resto de des, yo los descartaría para siempre, ¿no? Esto sería. Después, otra apreciación, no sé si me extiendo mucho, pero voy rápida. Otra apreciación sería la memoria. Cada vez que matamos a un cerdo, a una vaca, a un pavo, y voy a hablar de otros animales que no aparecen aquí, pero que yo he estudiado, que son las gatas y gatos en grupos que están en granjas, que no son de granjas, sino que están en granjas, pues cada vez que matamos a uno de estos animales, matamos una memoria. Es decir, estos animales transmiten a los suyos, incluso en situaciones de vida muy, muy, digamos, muy, muy compleja y muy tremenda, ¿no? Por la situación en la que viven, pero hay una transmisión de memoria y esa memoria se corta, y la transmisión de memoria a la que me refiero, ¿qué es? Cómo ese animal que muere deja de transmitir un ser y estar en el mundo al otro animal, a la descendiente, al hermano, y con esto descendiente, hermano, me voy al cuarto de los aspectos que me parecen interesantes, que es el parentesco. Entre los animales existe parentesco, entre todos los animales existe parentesco, ¿no? Pero el parentesco con los otros animales parece que lo olvidamos, ¿no? Y parece que no vemos cómo está, en el caso que yo voy a hablar, que serán sobre esto que os digo, sobre grupos de gatas y gatas en granja, era muy evidente, después de estarlas observando mucho tiempo y de conocerlas, etcétera, que estaba la abuela, la madre, la hija, la nieta, la tía, la prima, estaban todas. Todas estos animales también, algunos machos, ¿no? Y cómo se establecen las vinculaciones de parentesco. Entonces, todo eso en el documental, al estar en los santuarios, todo eso de alguna manera se pierde, ¿no? Porque, claro, los animales han sido, menos mal, que llegan a un santuario, pero han perdido ya ese contacto de parentesco. Ahora lo que hacen
y eso seguramente nos lo podrás decir tú mejor, establecen otro tipo de parentesco que me parece genial, ¿no? Que es el parentesco de afinidad. El parentesco que establecen, pues, por ejemplo, las gatas con los pollitos o la oca con el perro, en fin, que seguramente que todas hemos visto alguno de estos vídeos, ¿no? Donde vemos este parentesco de afinidad. Bueno, no me extiendo más porque si no os dejo hablar, pero decir que esto sería un poco lo que a mí me inspira el documental, hay más cosas, pero que todo esto nos lleva a pensar que todas somos animales, que esta diferenciación que hacemos es algo, como he dicho antes, ficticio, y que se trataría, en todo caso, no de género, no una diferencia de género, sino de grado, y el grado tampoco nos interesa, porque en definitiva lo que nos interesa es la sintiencia, ¿no? Perdona, si me extiendo mucho. Muy interesante. Yo, para mí, me ha encantado ver este documental porque es un documental en positivo, como a mí me gustan las cosas. Creo que hay demasiada tristeza alrededor de los animales. Hombre, más tristeza tienen ellos, pero nosotras, que también somos animales y muy sensibles, a veces lo pasamos muy mal. Entonces, ver documentales como Erlings y todo eso a veces puede acabar un poco con la cordura y el corazón de muchas. Entonces, un documental así en positivo, que te hable de cosas dulces, que te hable de cómo son ellos, de sus sentimientos, de... A mí me encanta, claro, es lo que más me gusta, ese tipo de comunicación. Me da un poco de pena que seguro que muchos de vosotros y vosotras a lo mejor ni lo había visto, porque es como que hay menos documentales así en las redes. Ahora es verdad que gracias a los santuarios hay más imágenes, sí, así de las interrelaciones que se hacen entre animales, humanos y no humanos, y entre distintas especies también. Menos mal, porque eso también nos cura un poquito el corazón a todos y hace mucha falta. Y me ha gustado mucho, sí que tengo que corregir una pequeña cosita del documental, cuando habla de las vacas, de los vínculos de madre e hijas y todo, que duran algunos años, no, duran toda la vida, claro. Es toda la vida, y como ellas, las ovejas y otros animales. Entonces eso sí que lo hemos visto y es increíble, mucho más que las humanas. Yo siempre digo en los vídeos que las humanas, cuando ya somos un poco mayores, nos vamos a la universidad, luego a trabajar, formamos otras familias y a los padres los vemos menos. Eso en las especies, en otras especies como las vacas, precisamente, no existe, no se separan nunca. Y si se queda una en cada parque, se llaman con una pena que dices, madre mía, qué exagerada y teatrera eres, si la tienes en el otro lado, ¿sabes? O sea, que eso que tú decías, que separan a las familias en las granjas, es horroroso. Igual que cuando dicen que los bebés solo maman 2 o 3 meses. Yo tengo a Katia y a su hija y está mamándose todavía, y la hija es más grande que la madre. Katia es más grande que Gemma y la levanta cada vez que la mama, y tiene 1 año y pico. O sea, son tantas mentiras que nos han hecho ver que estos documentales, los santuarios y todo eso, pues ahora abren un poco la verdad sobre los animales, que mal llamados de granja, ¿no? O que utilizamos o utilizábamos para comer. Así que yo, mi enhorabuena a los que hayan hecho este documental, porque la verdad es que es de los que a mí me encantaría hacer, y haremos. Yo, bueno, aprovechando que has mencionado, que has hecho esta corrección a la cuestión de las vacas, a simplemente mencionar que existen estudios que demuestran que solo 5 minutos de contacto después del parto entre la ternera y la vaca son suficientes para que la ternera durante semanas todavía recuerde a la madre, ¿no? Solo 5 minutos de... Perdón. Solo 5 minutos de contacto son necesarios para que exista esta relación durante por lo menos semanas, ¿no? Con lo que respecta al documental, yo, bueno, insistir una vez más en esto, ¿no? En que las emociones son las protagonistas de este documental, una cuestión que no es común. Y a mí me gustaría ir a una cosa más específica, y es la presencia de Mark Bekoff en este documental, que es un científico que bueno, investiga y hace divulgación sobre cuestiones de emociones y cognición en los otros animales. Y lo que me interesa especialmente de Mark Bekoff es que tiene esta perspectiva puente, ¿no? Es decir, él proporciona e investiga sobre los otros animales, pero siempre desde la perspectiva de que esto tiene que conllevar unas responsabilidades, ¿no? Esto nos tiene que llevar a pensar cómo nos estamos relacionando con los otros animales. Otras de las reflexiones que nos ofrece Bekoff entre muchos otros científicos y científicas, y estoy pensando, por ejemplo, en el científico que acuñó el término de neurociencia afectiva a la rama de la neurociencia que trata sobre a la base material de las emociones,
Y es que hay diversos científicos que coinciden en que hay cierto retraso en la comunidad científica en el reconocimiento público de la presencia de emociones y capacidades cognitivas en los otros animales, ¿no? Entonces, existe este grupo de científicos que de manera más implícita o más explícita nos están dando a entender que hay un conflicto de intereses dentro de la propia comunidad que nos proporciona el conocimiento sobre emociones y sentencias en los otros animales, ¿no? Entonces, volviendo a la cuestión del documental, ¿no? Lo que hace este documental al fin y al cabo es reapropiarse, ¿no? Reterritorializar el discurso de las emociones y ponerlo al servicio de esta pregunta, ¿no? De cuáles deben ser las relaciones que debemos establecer con los otros animales, ¿no? En función de lo que ahora sabemos de ello, de ellos. Hablemos del antropomorfismo. Es que es una palabra que no me sale, la tenía muy ensayada. Entonces, ¿qué podéis decir sobre esta cuestión en el ámbito científico, en el ámbito de vuestras disciplinas? ¿Científico? Científico. Venga. Luego los otros. Pues en el ámbito científico la definición que se usa de antropomorfismo es la que apareció en el documental, ¿no? Es la atribución de características asociadas a las humanas en los otros animales, ¿no? Y entonces esto típicamente ha sido usado como una acusación de falta de rigor científico, ¿no? Como también nos explicaban aquí. Pero yo quería que nos fijáramos en dos aspectos. Y es que el antropomorfismo solo funciona bajo la premisa de la exclusividad humana. Es decir, solo si los humanos tenemos emociones, deja de tener sentido hablar de las emociones en los otros animales, ¿no? El segundo aspecto es que se hace un uso interesado o parcial de la acusación antropomórfica. ¿Qué significa esto? Veréis que no tenemos ningún problema para hablar de la agresión en los animales, la territorialidad en los animales, la violencia en los animales. Sin embargo, existen muchas reticencias para hablar de sus capacidades cognitivas, sus capacidades emocionales, empáticas, su capacidad de cooperar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta serie de flojeces que presentaba esta acusación o esta preocupación antropomórfica derivó en que una serie de científicos y científicas le dieran un poco la vuelta al asunto. Y lo que hicieron fue poner la cuestión del antropomorfismo bajo la realidad de la continuidad evolutiva, ¿no? Es decir, si mi cerebro, el cerebro de un chimpancé y el cerebro de una vaca están dentro de un continuo evolutivo, entonces nuestras capacidades mentales, ¿no? Siendo el sistema nervioso la base material, nuestras capacidades mentales también tienen que estar sometidas a esta continuidad evolutiva, ¿no? Entonces aquí se le da la vuelta y se genera el término opuesto al antropomorfismo, que es la antroponegación. Es decir, negar características humanas en los otros animales, ¿no? Y acabo con un ejemplo, que es la cuestión del beso. Resulta que chimpancés, bonobos y humanas somos los únicos, las únicas especies que realizamos esta práctica del beso, ¿no? Entonces cuando se describió que otras especies, aparte de la humana, llevaban a cabo a esta práctica, hubo quien se negaba a usar el término beso porque no podíamos conocer cuáles eran las intenciones cuando estos otros animales realizaban este acto y le llamaban el contacto boca a boca, ¿no? Por no llamarle beso. Entonces, al final, el antropomorfismo o la preocupación antropomórfica lo que hace es usar el lenguaje para fracturar una realidad que en realidad es mucho más continua y unida, ¿no? Yo, hablando de besos, que soy muy besucona, os puedo garantizar que casi todos los animales que yo conozco saben lo que son los besos y les encantan los besos. Otra cosa es que a lo mejor sus bocas no los puedan demostrar o ellos te lo demuestran de alguna manera. Pero tú les das besos a una gallinita, como lo que está viendo ahí, y a lo mejor no sabe lo que es el beso, pero es una muestra de cariño y le hace cosquillitas y el efecto es el mismo. Y además yo creo mucho también en la transmisión de emociones. Si tú cuando besas a alguien, ese calorcito, ese contacto, esa suavidad, gusta. Y si lo hace alguien que te quiere y que te quiere bien, ellos lo notan. Por ejemplo, todos conocéis a Angelines, que es una cerdita, o el que no, pues ya es hora. Pues es una cerdita encantadora que vive conmigo, es una de mis hijas,
Y yo desde chiquitita, yo soy muy de besar en los ojos a las personas que quiero y eso también, pues no sé, una costumbre. Y a ella, pues la beso mucho en los ojos y cada vez que me ve llora con su voz, porque tiene su voz, su forma de hablar, y viene y yo es que la cojo y me la como, pero empiezo a darle besos aquí y aquí, que puede ser hasta molesto, pues a mí es que me hace así, ¿sabes? Entonces, quien diga que los cerdos no pueden besar, bueno, pero le encantan los besos. Entonces, las muestras de afecto, sean besos o caricias o eso, les gustan a todos los animales, a los ciervos, a todos los que yo conozco y que quieren que se los dé ciertas personas. A lo mejor los que tienen miedo o cuando vienen con miedo, no. Pero una vez que superan ese miedo, de verdad que son relaciones afectivas que... Y luego, hablando de esa palabra tan extraña, pues decir que es que los humanos siempre ponemos palabras y etiquetas un poco para... que las cosas son solo nuestras, incluso hasta los sentimientos, pues no, los animales tienen sentimientos y sueñan y tienen recuerdos y tienen un montón de cosas que solo lo queremos apropiar para los humanos. Afortunadamente, nosotras ponemos la experiencia del día a día con los animales y vosotros le ponéis otras nuevas etiquetas que nos interesa que estén, así que... Pues. Eso bien. Sí. Bueno, yo con respecto al antropomorfismo, pues quizás... él casi ha explicado lo que estamos muy de acuerdo, pero quizás apostillar algo, ¿no? Un arqueólogo, que ahora estoy intentando recordar su... Steven Mithen, un arqueólogo, que hablaba sobre el antropomorfismo y nos dice que fue, vamos a remontarnos un poquito lejos solo, al paleolítico superior, y él nos dice que en ese momento, hace más de 40.000 años, podríamos considerar que es el momento de inicio de lo que hoy llamamos antropomorfismo, ¿no? Y nos dice que ahí aparecen las imágenes zoomorfas, seguro que lo sabéis todas, pero antropomorfismo es una palabra griega compuesta por dos partes, ¿no? Antropos, que como sabéis quiere decir hombre, que afortunadamente hoy traducimos como ser humano, y morfé, que es la forma. Por lo tanto, sería la forma humana, ¿no? Esa dar forma humana a otros que no son estos. Entonces, este arqueólogo, como decía Mithen, nos decía esto, que hace, pues en la época del Paleolítico superior aparecen estas inscripciones zoomorfas, que son la previa a lo que luego será el arte antropomórfico, que vendrá, siempre estamos hablando del Paleolítico superior, y nos dice que es ahí donde aparece esto. ¿Y por qué aparece? Pues aparece, según este arqueólogo, porque... los cazadores de esa época lo que hacen es aproximarse al otro animal, conocerle mejor, dibujarle, y eso ¿para qué? Para establecer mejores estrategias de caza. Fijaros que el origen de lo antropomorfo tiene que ver, claro, eso es una invasión simbólica, es una apropiación indebida y por descontado es una extrapolación de lo humano en lo no humano, ¿no? Esto sería una idea clara. Luego con el tiempo ya es lo que estaba antes hablando Adrián, ¿no? Pero en el inicio esta sería la idea de lo que es lo antropomórfico, ¿eh? Lo digo porque así nos situamos un poco mejor, ¿vale? Solo quería apostillar esto, ¿eh? Nada más. Muy bien. ¿Qué experiencias tenéis, ya pueden ser vivenciales o bien que las tengáis documentadas, sobre las emociones en los otros animales? Elena las tiene casi todas, ¿no? Bueno, y vosotros seguro que también, con todos. Pues es que casi que si me decís que una especie, yo os digo, es que es con todos. Es que desde ratas, ratoncillos, los ciervos, las vacas, los cerdos, es que... Los menos frecuentes. Menos frecuentes. Las ratas, por ejemplo, que la gente las tiene tanto miedo por esa mala fama que les damos, pues con nosotros hemos tenido varias ratas, cada una con su personalidad. Han tenido vivencias muy distintas, pero dentro de dos que tuvieron vivencias muy parecidas, cada una luego se comportó de una forma distinta debido a su personalidad, sus gustos distintos a la hora de alimentarse, a la hora de que las acaricies, y luego el lazo afectivo que tiene con cada una de las personas que estamos en el santuario. Hay algunas personas que nunca han visto una rata y al conocer a Gota, que vivía con nosotros, o Sora y Riku, que viven ahora con nosotros,
todas las humanas, me hace una gracia, cambian. Y esto veníamos hablando que es muy importante también en los sentimientos en las humanas cuando conocen realmente cómo son los animales. Sí. Es que es para poner una cámara oculta, cómo vienen, y yo me fijo siempre en el desayuno, que las tenemos sueltas, y siempre viene alguien y hace como, a mí que no me robe del desayuno. Y yo digo, ya verás cada día cómo cambia. Y luego acaban diciendo, métete aquí, para que sí, estamos todos aquí para que se metan aquí. Y eso es súper gracioso porque solo dejándole ser a los animales te cambian y te hacen más feliz. Una persona sin miedo y sin traumas es más feliz. Y una persona con más conocimiento es más feliz. Y una persona que disfruta con cada cosa es más feliz. O sea, ¿qué te trae conocer realmente a los animales? Aparte de que no te estás dejando engañar como antes, es que te trae mucha felicidad. Y los animales notan mucho, por ejemplo las ratas, quién al principio está un poco reticente y quién no. ¿Y cómo nos conocen? A lo mejor nos cambiamos el sitio en el desayuno y hay otra persona sentada a mi lado y van corriendo, roban algo, se vienen y de repente miran como, tú no eres, y se van buscándome hasta que hago así, se meten. O sea, son muy listas, son muy cariñosas, cada una es más valiente de las que tenemos ahora que la otra, otra es más dormilona que la otra. Es que somos como nosotros, tú diferente a mí, tú me das unas cosas, a ti te gusta que te acaricien de una manera, a mí de otra. Exacto. Eso con todos los animales. Tenemos dos ciervas y son súper diferentes entre sí. La forma de caminar, lo que las gusta más o menos al comer, cómo interactúan con otras especies debido a las experiencias que han tenido, lógicamente, y cómo interactúan hacia los humanos. Por ejemplo, la que ha sido criada, Ruth, la última que ha venido a casa, ha sido criada a biberón. Bueno, a biberón, no sé, más o menos, vino con un cascabel, se la encontraron en una gasolinera, en un restaurante, perdón, y ahí la tuvieron. Ella, por ejemplo, con el contacto humano la encanta, pero otros animales ha tardado muchísimo, desde los gallos, que se sorprendía, y hablamos de las emociones, sí, se sorprenden, de lo que es esto, vale. Luego empieza la curiosidad, que es otra emoción, luego ya la aceptación, y luego ya al final tienen las afinidades y empiezan a crear vínculos, ¿no? Pero, por ejemplo, con las ciervas o los animales grandes, no quiere porque nunca los ha visto y no ha tenido experiencias buenas de momento. Poco a poco ya se va acercando. Y sin embargo, por ejemplo, Fantasía, que es la más abuelita, no quiere contacto con humanos. Solo cuando viene a pedirnos de comer me hace... Y eso yo ya sé que es comida. Y eso no me lo hace la otra. La otra viene muy sinvergüenza, me quiere robar la comida, sabe dónde come todos los días. Son muy diferentes entre sí. Interesante, estás hablando de la personalidad de los animales, sí, que es extremadamente interesante. Volviendo al tema de las emociones, que has escrito algunas muy claras, ¿no? A mí me gusta, también lo decías tú antes, ¿no? Mark Bekoff, me parece muy interesante su propuesta de emociones primarias y emociones secundarias. Aquellas emociones primarias que también en su momento, él se refiere, en algo, no aquí, pero en otros lugares, habla de que también Darwin había hecho ya referencia a ellas, aquellas seis básicas, ¿no? A ver si me acuerdo todas, que a veces me lío. El miedo, la ira, la tristeza, ¿qué era? La felicidad, me faltan dos, ayudadme. El asco. El asco, y nos falta una. La sorpresa. Ah, la sorpresa, eso, las seis estas, ¿no? Me parece que es, lo vemos. Yo, la sorpresa, por ejemplo, el miedo, que quizás son más evidentes, ¿no? Yo voy a llamar la gata Mar, que es una gata que pone como ejemplo de ese grupo, de uno de los grupos de gatos, ¿no? Pues mostraba muy bien el miedo y mostraba muy bien la sorpresa. O la alegría, ahora tú te referías a la alegría, no sé, seguro que lo habéis visto, ¿no? Pero que os van a recibir. Pues no sé si tenéis gatos o habéis trabajado con gatos, pero cuando van a recibirte y saben que vas llegando y tú no las has visto, pero ellas ya te han visto a ti y saben que estás allí, y entonces empiezan a dirigirse por un caminito que tenía que llegar donde estaban, era un grupo muy extenso de gatas y gatos, y llegaba por allí y iban apareciendo por mi camino, iban poniéndose delante de mí, y algo precioso, que tengo fotos de ello, como se emparejaban, se ponían al unísono en paralelo y cogían las colas y las se enlazaban. Precioso, no sé si lo habéis visto esto, pero precioso. ¿No habéis visto gatos enlazando colas? Pues es una manera de mostrar, yo creo que emociones todas, es decir, te estamos acogiendo, estamos contentas y se dirigen hacia ti con las colas entrelazadas. Precioso, ¿no? Esta aceptación, ¿no? Esta expresión de emociones, ¿no? Además, sabemos que los animales, sus emociones no tienen filtro.
Aquí tenemos filtros. Nosotras, estas animales que estamos aquí, todas tenemos filtros, ¿no? Pero los otros animales actúan tal como sienten, así se exterioriza. Nosotras no, nosotras es muy diferente, ¿no? Pero luego estarían aquellas emociones secundarias, ¿no? Entre ellas, la empatía, el remordimiento, ¿no? Que son, están más elaboradas. Yo te dejo la parte científica a ti, de esto de las emociones. Pero yo como antropóloga lo que he trabajado, lo que he hecho en trabajo de campo ha sido detectar estas cuestiones, la empatía por descontado en los otros animales. Y, bueno, a veces un poco la envidia también. Sí. ¿Verdad? Sí. Sí, lo que pasa es que es como más pura, más graciosilla y no llega a los puntos de las humanas. No, eso no, seguro. Es un poco más liviana. Sí, sí, pero también, ¿eh? Sí. Están, están. Es que a veces sorprende de los, lo iguales que somos, diferentes, pero iguales que somos en cuanto a emociones, ¿eh? No sé. Yo quería trasladar un poco la cuestión a animales con los que no estamos tan familiarizadas, ¿no? Como sería la cuestión quizás de los peces o incluso de invertebrados, ¿no? Y cómo desde la ciencia se han podido caracterizar emociones en estas especies que nos parecen tan distantes, ¿no? Y con las que quizás tenemos menos capacidad empática. Me gustaría poner tres ejemplos, si no me cortas. Me gustaría poner un ejemplo sobre peces, otro sobre crustáceos y otro sobre insectos. Empezando por los peces, es una investigación que se realizó en la Universidad de Umeå, en Suecia. Era un equipo científico que estaban analizando la presencia de fármacos en los ríos. Y en un río determinado, no recuerdo cuál, encontraron una concentración elevada de un fármaco que usamos las humanas contra la ansiedad, que creo que es el oxazepam. Entonces este equipo científico lo que hizo fue reproducir en condiciones de laboratorio una pecera con un grupo de peces y reproducir la misma concentración de oxazepam que encontraban en la naturaleza, en este río. Y lo que vieron fue un efecto en el comportamiento de los peces paralelo al que vemos en las humanas, ¿no? Y lo pudieron caracterizar básicamente porque observaron dos comportamientos. El primero, no recuerdo qué especie de peces eran, pero eran unos peces que van en cardumen, que van en grupo. Entonces, estos peces, bajo los efectos de este fármaco, se desinhibieron, sentían menos la necesidad del apoyo del grupo y empezaban a nadar más por libre, ¿no? Se sentían más valientes o se sentían menos dependientes de la protección del grupo, ¿no? El segundo comportamiento que vieron es que estos peces, bajo los efectos de la inhibición de la ansiedad, eran más eficientes encontrando alimentos. Es decir, se sentían menos ansiosos, menos miedosos por los peligros del ambiente. Eso les hacía activar más el comportamiento exploratorio y eran más eficientes encontrando comida, ¿no? Entonces, bueno, una cuestión, un ejemplo, ¿no?, de un fármaco que resulta que también inhibe la ansiedad en peces, ¿no? El segundo ejemplo tiene que ver con los crustáceos, ¿no? Los cangrejos, las gambas, las langostas, etc. El tipo de experimentos que se suele realizar con estos animales siempre está relacionado con, en algún momento u otro, con un electroshock. Entonces, para poner un ejemplo en concreto, es un estudio que se realizó en cangrejos y lo que hacían era lo siguiente: tenían una pecera con estos cangrejos y todos los cangrejos que estaban en esta pecera les sometían a un electroshock. Luego los metían en un nuevo espacio donde tenían dos áreas diferentes: un área con cobijos, con protegidos de la luz, y otra área expuesta e iluminada. Entonces, bajo los efectos del electroshock o después de sufrir este electroshock, el porcentaje de cangrejos y el tiempo que pasaban en el cobijo, en las cuevas, aumentaba. Entonces lo que hicieron fue otra vez recurrir a un fármaco. Usaron un fármaco que inhibe la ansiedad en humanas y lo pusieron en esta pecera y vieron cómo los cangrejos salían de las cuevas. Entonces vemos aquí otro ejemplo de cómo a través de los fármacos podemos indirectamente inducir que estaban expuestos o que estaban sufriendo ansiedad y miedo previamente, ¿no? Y luego el último ejemplo, que yo todavía me estoy recuperando del impacto, tiene que ver con los insectos, o sea, emociones en insectos.
Y hay más estudios de lo que yo me podía llegar a imaginar. El ejemplo en concreto que voy a poner tiene que ver con las abejas. Y es otra vez un estudio sobre la ansiedad en abejas. Resulta que una manera de analizar a las emociones en animales que no nos pueden expresar verbalmente cómo se sienten es a través de su nivel de pesimismo u optimismo. Os pongo un ejemplo. Nos centramos en las abejas y también luego lo quiero, para que lo entendamos mejor, lo vamos a comparar con la psicología humana. Una abeja puede aprender a asociar un olor a un estímulo positivo, a una recompensa. De la misma manera puede aprender que un olor B puede estar asociado a un castigo. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros, ante este conocimiento, nos presentan un olor que es ambiguo, que es intermedio entre el A y el B? Entonces resulta que el nivel de atrevimiento que tendremos para explorar qué estímulo estará asociado a esa ambigüedad dependerá de nuestro estado emocional. Si estamos alegres, si estamos emocionalmente bien, tenderemos a explorar ese estímulo detrás del olor ambiguo con mayor frecuencia que si estamos bajo un efecto emocional negativo. Pues esto es lo que se ha explorado en las abejas. Las abejas aprenden a asociar un olor a un estímulo positivo y otro olor a un estímulo negativo o castigo. Entonces, el comportamiento que se analiza para saber si se están atreviendo o no a acercarse a ese estímulo es que hacen una extracción de la pieza bucal, ¿no? Entonces, cuando ya huelen el olor que está asociado a lo positivo, ya extraen la pieza bucal para recibir esa comida que suele ser agua con azúcar, ¿no? Entonces, para generar ansiedad en las abejas, el mecanismo o la metodología que usaron era, les ponen unos arneses en las abejas y las someten a agitación durante un minuto. Luego tienen otro grupo de abejas a las que no han sido sometidas a esa agitación, ¿no? Y las exponen a estos olores, el olor asociado a una recompensa y a este olor ambiguo que os he comentado antes. Entonces, independientemente de si has sido agitada o no, extraerás tu pieza bucal para recibir la recompensa. Pero cuando hueles el olor ambiguo, si has sido agitada, por tanto, si has recibido ese estrés, extraerás la pieza bucal en un menor porcentaje que si no has sido agitada. Por tanto, estas abejas están sometidas a una ansiedad que les pone en un estado de pesimismo y, por tanto, se retraen o retraen su comportamiento exploratorio. Y esto me dejó. Es interesante. Y no es un estudio aislado o anecdótico. O sea, se ha estudiado la ansiedad en diversos insectos y este experimento en concreto que os acabo de explicar no solo se ha realizado en abejas, que son unos insectos sociables, ¿no? Y entonces eso conlleva que haya una inteligencia social, ¿no? También al hecho de vivir en estructuras organizadas. Sino que también se ha realizado en insectos que no tienen vidas tan sociables como las de las abejas, como es las moscas, y también reproducen el mismo patrón. Pues es una buena noticia, porque ahora que se están comiendo los insectos, pues que vean que tienen emociones, así que circula por las redes. Sí, sí. Claro. Sí. Muy interesante, la verdad que para mí es un poco desconocido el tema de los insectos, siempre se les respeta porque hay que respetar y porque sí, te sale, pero está bien que conozcamos la parte teórica y todo eso porque ahora más que nunca nos necesitan defenderlos también a ellos. Sí, sí. Sí. Esto también serían eso que hemos dicho antes que no existe, animales de granja. En una granja se producen insectos, ¿bien o no? Sí. Bien, muchos, ¿eh? Igual que decíamos las gatas y gatos, igual que las perras y perros, todos estos no se producen con el mismo ánimo, evidentemente no se fabrican con el mismo ánimo, pero sí con la idea. Es decir, hay gatas y gatos, hay perros y perras, hay insectos, hay abejas, hay pájaros, que todo esto está generado por ese, ¿cómo diríamos?, ese macro, micro, ese espacio donde se fabrican animales, ¿no? Pero desde ahí generan una serie de animales que no consideramos, pero que están presentes.
no es solo esa fabricación de esos que van a ir al matadero, sino claro, otros que están ahí, que resultan de esa fabricación de animales para el matadero. Y que antes a lo mejor no nos dábamos cuenta, como hablábamos antes de empezar, porque por ejemplo en el Leroy Merlin, ¿no?, en el de Caldón, siempre han vendido animales vivos para que utilicen como cebo en la pesca. Y nosotros vamos a comprar los playeros, el equipo de deporte en el de Caldón y nunca nos hemos quejado. Ahora a la hora de comérnoslo nosotros vamos a empezar a verlos un poquito más, se van a estar más y se van a utilizar muchos más, van a crear muchos más, van a salir más negocios, pero hay que frenarlo antes. Sí, sí, porque, sí. Para que no sea, pero bueno, que antes también lo había, que abramos un poquito los ojos, que ahora están más visualizados, pero también lo había. Exacto, sí, sí. Muy bien. Del documental aparecen ciertos conceptos que quizás estaría bien que los intentáramos aclarar un poco, ¿no? Los conceptos serían la conciencia, la consciencia, la sintiencia, las emociones, los sentimientos, la personalidad, que ya ha salido antes. Consciencia. ¿Cómo? ¿Los animales tienen conciencia? ¿Qué os parece? Vamos a hacer... Mira, nos queda muy poquito tiempo. ¿Os parece que os preguntemos cosas y que debatamos un poco? ¿Queréis debatir? Lo digo porque nos gusta compartirlo todo, ¿no? Y no, de hecho, no queríamos quitar esta mesa porque nos parece como un parapeto que no lo hemos podido hacer, ¿vale? Entonces, ¿os parece que compartamos un poco esto? ¿Creéis que los animales tienen conciencia? Consciencia, no conciencia, consciencia. Justamente hablaba con él por el Instagram. ¿Ah, sí? Sí, porque... Sí, el otro sí, día... Sí, tan... Qué gracia, ¿no?, que estuviéramos hablando. Claro. Bueno, y hablábamos porque estoy estudiando el máster de etología y aparte de que es muy especialista, el máster en sí, bueno, solo es el más, yo todavía, claro, no soy suficiente como para poder decir sí, no, ¿sabes? Ay, ¿se me oye? No sé hola, decir, mejor así, tal? Sí. Y en el máster, una de las profesoras hablaba de que no hay estudios suficientes como para decir que los animales tienen autoconciencia conforme, por ejemplo, yo estoy sintiendo miedo o yo pues me estoy sintiendo alegre y demás. Yo no tengo ni idea todavía, no puedo opinar y decir que sí o que no, porque creo que no sé suficiente. Pero con él hablábamos de eso, ¿no? De él estaba diciendo que en el máster lo niegan y él ponía un post o un de esto diciendo que sí. Entonces es algo que sí que realmente me gustaría, pues, ¿no?, poder hablar de ello y demás. En el máster ya te digo etología y dicen que no científicos, ¿no? Que no hay estudios válidos o validados como tal. Scientifics, sí. Scientifics. Correcta. Correcta. Sí, exacta. O sigui, que no hi ha estudis, encara no hi ha estudis conforme existeix això. No que no existeixi, sinó que no hi ha estudis. Clar, jo aquí no estic dient ni que sí ni que no, estic dient que en el màster, que ja et dic, que són molt... molt... Perdó. Sí, sí. Vale, vale. Perdona. Pues això, perdona. No, és que... Sí, no, ho sento. No. Ho sento, ho sento. No, això, i ja està. Jo crec que el primer problema aquí és que no existe un consenso en cuanto a qué significa la consciencia, ¿no? Quizás sí que existe un consenso que coincide en que existen grados de consciencia, ¿no? Hay quien habla de un proto-yo como la cuestión más básica, es decir, que estaría asociado con una representación mental de un mapa, ¿no?, el conocimiento que tiene un sujeto dentro de un espacio, hasta un yo narrativo, que es el que en principio se asocia exclusivamente a los seres humanos. En cuanto a la autoconsciencia, que estaría más relacionado con esto último, que está también relacionado con el tema de la agencia, por ejemplo,
hay un consenso científico bastante claro y de verdad que te puedo facilitar los estudios, porque esto no es que sea mi opinión, sino que esto está descrito como tal. El test por excelencia que permite demostrar que un animal es autoconsciente es el reconocimiento en el espejo. Entonces, este test lo han pasado favorablemente los primates, los elefantes, los delfines y determinadas especies de cuervo. Luego existen experimentos más marginales que todavía no son reconocidos por el consenso general, ¿no? Porque digamos, tenemos este bias, este sesgo con respecto a este test del espejo, pero por ejemplo hay especies de peces que sabemos que pueden reconocer su propio olor. Esto no se considera, no se tiene en cuenta en ámbitos neurocientíficos que hablan sobre autoconsciencia. Y bueno, iba a hablar sobre la sintiencia, pero quizás abrimos otra vez ¿no? el turno. Uh-huh. ¿Queréis preguntar algo? Sobre el asunto de comer y matarlos para alimentarse, no se ha hablado de ese tema tan importante. ¿De comer? Porque la gente se come mucha carne y matando muchas criaturas con conciencia. Uh-huh. Vacas, tanto terneras como corderitos, todos estos seres creo que son como nosotros, lloran, son felices, sufren, en cambio la gente los mata, prostituyen sus cuerpos, negocian trillonadas con sus vidas, y esto creo que este documental es para concienciar un poco a la gente que no consuma tantos cadáveres, ¿no? Tantos muertos que son criaturas como nosotros. Uh-huh. Solo eso. Pero no, creo que es que era como sí, o el micro. Sí. Merci. Perdona. Nosaltres som minoria, estic parlant de la majoria. Bueno, aquí... Estic parlant de fora, eh? Els que venim aquí, som els que almenys necessitem. I els que necessitem, i els que necessiten, en canvi, no estan. Yeah. Això passa. I tant, que passa. Sí, però la gent jove està molt mal feliç. Perdó, que et volia dir que jo crec que s'ha obviat aquest tema, sí, sí. Perquè tots els que estem aquí presents ja sabem el que passa. Llavors, hi ha masses documentals, bueno, no masses no, però hi ha moltíssims documentals que tracten d'això i vull dir, també varia una mica, també està bé, perquè si sempre ensenyem el mateix, la gent no canvia, o sigui, si ensenyant-los el mateix no fan un canvi, doncs potser està bé enfocar-ho d'una altra manera, no, per aportar noves coses. Sí, jo penso que de fet sí que s'ha explicat aquest, i bé ho ha dit l'Adrià Voltes, no? Que ha dit que aquest documental ens il·lumina, no? Bueno, ens qüestiona una mica, bueno, ens evidencia, no? que tenen sintència i per tant, bueno, tenen emocions, i ens fa la pregunta de a partir d'ara com ens en relacionar amb aquests. La relació està també en com ens hi relacionem, doncs, a través del menjar, a través de la cosmètica, la roba, tot això implica, no? A partir de que sabem que ens demostren que tenen una vida emocional rica, complexa i que la podrem considerar, a partir d'aquí el segon pas és dir, val, doncs espera't, què cal fer ara? Si els hem de considerar moralment, potser jo haig de deixar de usar-los per l'entreteniment, per la roba, per l'alimentació, llavors vulguis o no, jo crec que aquest és un pas fins i tot previ, si ens ho diuen directament, no mengis carn, sense veure el per què cal considerar-los, jo crec que aquest és un documental justament fantàstic per poder abordar el per què cal fer aquest pas. Però mira on es passa aquest documental. No, o sigui, això s'ha de rodar, aquest documental, penso. S'ha passat aquest documental, s'ha passat a sales? Aquest documental, no. És minories. Aquests documentals són sempre minories, però no és només aquest. Tots els documentals d'aquesta índole, tots, passa el mateix. O sigui, no hi ha una gran quantitat de gent. Aquí s'ha de posar... Clar, però aquest documental és de 2004, eh? Indústries càrniques, clar. Que això ho vegin i que se'ls acabi el negoci de tantes vides. Sí, sí, però que dic que és de fa anys i que això és un procés que passa en tots. A mi m'agradaria tornar a un petit detall, que és parlar de la consciència, amb S, no de la consciència, sinó de la consciència, con S. Perquè, antes lo apuntava Adrià, la consciència és la capacitat de reconocer-se,
¿bien? Y podemos hablar de consciente e inconsciente, ¿bien? Para situarnos. Y otra cosa que a veces se utiliza como, como sinónimo sería la conciencia. Que la conciencia tiene mucho que ver, por eso a veces es sinónimo, sería ese conocimiento que tiene el individuo de sí mismo y de su entorno. Pero la conciencia también puede ser, la conciencia también puede ser conciencia cívica, conciencia política, conciencia colectiva. Entonces, para ver un ejemplo y ir a lo que él ha empezado a hablar antes, ha mencionado y que me gustaría llegar a ello, es un ejemplo de conciencia que sería algo que ayer comentaba. Me pincho en un dedo, es un acto físico y me duele, ¿no? Ese dolor me consciencia, me hace consciente del pinchazo. Aquí vemos la diferencia, ¿no? Y entonces, ese dolor que yo siento y que pienso en él está en una parte de mí que es mi mente. Y esta mente me lleva precisamente a ser un ser sintiente, que es lo que le apuntaba antes de la sintiencia, ¿no? O sea, un ser consciente es un ser sintiente porque es un individuo que puede experimentar sensaciones positivas o negativas. Y ahora voy a la declaración de Cambridge de 2012, que nos dice que los seres son sintientes porque tienen un sistema nervioso a través del cual experimentan la consciencia. Y esto me parece que es fundamental tenerlo en cuenta cuando hablamos de los animales, para decir, son quienes, no qué. Que esto quiero que, bueno, supongo que esto lo compartimos todas ya, ¿no? Pero que no son qué, que son cosas, esto viene del humanismo, sino que son quienes, que se sitúa ya en el poshumanismo. Esto me parece interesante que lo recordemos, ¿no? Quiero aprovechar que has mencionado la declaración de Cambridge, ¿no? Porque fue el 2012. Exacto. Y ahora ya no se nos queda corta, ¿no? Por ejemplo, la declaración de Cambridge no se hablaba de los peces para nada, ¿no? Y mucho Ajá. menos de los insectos. Claro. Pues justamente el año pasado, en el 2017, hubo una nueva declaración, por decirlo de algún modo, que pasó mucho más inadvertida para los medios de comunicación, y fue realizada por el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas de Francia, que es la institución de referencia en cuestiones agrícolas en Europa. Pues esta institución contrató un grupo independiente de científicas y les solicitó que elaboraran un informe sobre el estado de la cuestión de la consciencia en animales. Pues es un documento de 100 páginas que os recomiendo a todas porque digamos que es un recull, una recopilación, gracias. Una recopilación de los estudios sobre la consciencia en animales hasta el momento, ¿no? Entonces, en esta declaración, repito, elaborada por una institución agrícola, se habla abiertamente de consciencia en peces. Y no se atreven tanto en hablar abiertamente de la cuestión de los insectos, pero es mencionada, ¿no? Entonces tenemos como estos dos documentos oficiales, estos dos grandes consensos, en 2012 con la declaración de Cambridge, y quería hacer hincapié en este documento que se elaboró el año pasado, que es mucho más actual y me parece interesante también por el origen que tiene este documento, ¿no? Sí. Volviendo a la cuestión de la sintiencia, digamos que es la mínima expresión de la consciencia, ¿no? Y bueno, uno de los retos que tenemos en la identificación de la sintiencia es en aprenderla a diferenciar de comportamientos automáticos, ¿no? Por ejemplo, un cuerpo humano bajo condiciones de anestesia puede reaccionar automáticamente a determinados estímulos mecánicos, ¿no? Entonces, digamos que esto nos pone sobre aviso de que no necesariamente una respuesta mecánica tiene que estar asociada a un ser sintiente, ¿no? Entonces, lo que tú comentabas de que la sintiencia al final está relacionada con la capacidad de experimentar estímulos positivos o negativos, y quería hacer mención a cuál es la base material de esto, ¿no? Que es necesario, que debe tener un individuo para ser considerado sintiente, ¿no? Digamos que a nivel cotidiano usamos la cuestión del sistema nervioso central para decir que todo individuo que tiene sistema nervioso central es susceptible a ser sintiente. Entonces, bajo el criterio de cautela, ¿no? Si un individuo tiene sistema nervioso central, deberíamos incluirlo dentro de nuestro círculo moral, ¿no?
Entonces hay diferentes criterios para identificar la sintiencia que irían desde la fisiología, la anatomía, el comportamiento y sobre todo la continuidad evolutiva. Entonces esto nos permite hablar abiertamente de sintiencia, ¿no?, en todos los vertebrados. Entonces cuando entramos en los invertebrados es donde entramos ya en un terreno más pantanoso, ¿no? Porque hay estudios que dicen que la sintiencia apareció en dos ramas distintas dentro de los invertebrados. Por un lado estarían los cefalópodos, ¿no?, pulpos, calamares, sepias, etc. Y por otro lado estarían los artrópodos, ¿no?, como ejemplo este de las abejas que os he mencionado antes. Entonces, de forma paralela a estos grandes grupos, ¿no?, vertebrados, los cefalópodos y los artrópodos, encontramos también otros ejemplos, como serían, por ejemplo, los caracoles y las babosas, donde también hay estudios que hablan, que se atreven a decir que estos son seres sintientes. Sin embargo, sigue habiendo estudios que no nos permiten asegurar la sintiencia en otros individuos, como por ejemplo las medusas, los equinodermos, que serían por ejemplo las estrellas de mar, los gusanos, y por ejemplo un paralelo a los caracoles y las babosas, ¿no?, que son gasterópodos terrestres, tendríamos el ejemplo de la plisia, que es un gasterópodo marino. Entonces, en función de los experimentos que se han realizado en esta babosa marina, a diferencia de su paralelo terrestre, los últimos estudios científicos al respecto no se atreven a hablar de sintiencia, ¿no? Y bueno, quiero insistir en lo que he dicho antes, ¿no? Siempre y cuando haya una centralización, ya sea en forma de cerebro, en forma de ganglios, el individuo es susceptible a ser sintiente, ¿no? Entonces tenemos este reto: aprender a identificar la sintiencia en aquellos individuos que son tan distantes a lo que estamos acostumbrados a empatizar, ¿no?, y saber cuáles serán las estrategias para poder lidiar con ello, ¿no? Exacto. Nos quedan 5 minutos. No sé si queréis hablar de... Teníamos pendiente la personalidad, pero como Elena ya ha comentado las diferencias de personalidades que se ven en algunos, igual lo dejamos. ¿Queréis hacer alguna pregunta concreta? Solo tenemos 5 minutillos. Yo quiero hacer una pregunta. Sí. Espera, que te... Vale. O sigui, yo... Considero que cadascú utilitza els termes que utilitza i a mi no m'agrada utilitzar el termini personalitat i m'agradaria que si m'expliquéssiu per què, o sigui, jo el considero espacista i m'agradaria que m'ho rebatíssiu i em diguéssiu que no ho és o sí que ho és o no sé. La paraula invasora? No. Personalitat. Vale. Que per què s'utilitza el termini personalitat per parlar de la manera de ser. Tu consideres que és especista el terme? Sí. Per què? Perquè ho trobo molt egocèntric cap als humans, reduir a la manera de ser d'un ser a personalitat, és a dir, de persona. Però a la filosofia també es diu, es parla de persona quan parles de l'altre animal. Però no, jo no, això és una anècdota, diguéssim, cometes. Jo crec que igual que parlem d'emocions, podem parlar de personalitat, perquè si diem que un animal, el que sigui, no?, un animal el que sea, té emocions d'alegria, de tristesa, agressivitat, en fi, etc., com les nostres, per què no podem parlar de personalitat? No? Que, como, no, es una propuesta, porque me parece extraño que digamos esta sí y esto no, ¿no? Es una propuesta, simplemente. Vale, simplemente es que lo veía un poco resumido a los humanos y como muy en plan es que no sé, me suena fatal esta palabra, no me gusta, pero bueno, si lo veis bien. Sé que relacionis persona amb ser humà, o sigui, com a sinònim, ho fa servir com a sinònim. Sí, no? Però és així realment? No? És la pregunta que ens hauríem de fer. Com definiríem persona? No m'ho pregunto, perquè jo què sé. Sí, això també és altre concepte. Què significa persona? No? Ser humà o... Si entramos... Igual tengo un error, o sea, es algo de vocabulario que tengo equivocado, pero...
siempre lo había relacionado ser humano con persona. Yo no te puedo responder exactamente, pero lo que sí tengo claro es que utilizamos como sinónimos cuando a veces no pueden utilizarse como sinónimos. Y hay varios, ¿no? Persona, individuo, ser humano, seguro que hay otro más que ahora mismo no me acuerdo, que son, los utilizamos como sinónimos cuando en realidad muchas veces no se pueden utilizar como tales. No sabía que no lo llegaban a ser. Sí, pero volviendo al término persona, yo no lo encuentro tan descabellado, insisto, porque si hacemos esta, si asumimos una serie de cuestiones que tienen que ver con ese mundo que hemos creado de las emociones, cómo las definimos, me resulta extraño por qué hacemos distingos, ¿no? No sé. Carácter. Sí, pero ahora me habéis hecho recordar algo de Gosling. Pero Gosling, me has hecho recordar algo ahora, al hablar de esto de carácter. Gosling, en 2005, quizás se queda un poco atrás ya, pero él habla precisamente, hace estudios sobre perros, vacas, pulpos y algún otro animal que ahora mismo no me acuerdo. Y sobre los perros, en 2005 hace una... un estudio, este Gosling, Samuel Gosling, es psicólogo y estudia los comportamientos, ¿eh? Entonces, hace este estudio sobre los perros y establece 7 tipologías caracterológicas en los perros. 7, da igual ahora las que fueran, pero 7 caracteres. Es el carácter de los perros, que si es más... más fácil o está más prono a ser domesticado, que si es más agresivo... Bueno, por carácter, por tipología. O sea, me has hecho recordar esto. O sea, que estamos hablando, y él habla de personalidad, de carácter, como... No, lo mismo, sí. Sí, yo creo que ya se refieren a la palabra que define un grupo de cualidades, bueno, el carácter, ¿no? Que sí que es verdad, yo creo que tenéis razón, que es más bonito y es más propio decir carácter, porque persona, personalidad, lleva mucho a la confusión, yo creo, ¿no? Pero bueno, pues mira, estas cosas están para eso, ¿no? Para que entre todas aprendamos, debatamos y veamos cuál es la mejor forma de evolucionar también en el lenguaje antiespecista. Qué bien. Pero es que ahora se empieza a utilizar bastante la palabra personas humanas y personas no humanas refiriéndose pues a eso, ¿no? A si pertenecen a la especie humana o no están fuera. Yo no sabría decir exactamente cómo se define personalidad, ¿no? Y persona. Pero en el ámbito jurídico también hay diferencias. O sea, pueden ser personas físicas, ¿no? Y las personas jurídicas, que no tienen nada que ver con las personas humanas, ¿no? O sea, es una palabra que quizás se tendría que ir a buscar a sus significados, ¿no? Pero sí que es cierto que se empieza a oír hablar pues eso de personas no humanas refiriéndose a los otros animales. ¿Tú querías decir? Tengo una duda. Si fuéramos eso, personas humanas, personas no humanas... En realidad no estaríamos cambiando la palabra animal, o sea, sería lo mismo, ¿no? Porque, no, yo estoy planteando ahora, no era un debate que pensaba que saldría, pero para mí persona, tenía entendido desde mi casi total ignorancia en el mundo del derecho porque no lo he tocado, pero me pensaba que tenía que ver, se atribuía la etiqueta de persona a quien tenía obligaciones y lo contrario de obligaciones, derechos. Por eso las personas han ido cambiando, ¿no?, a lo largo de la historia. Las mujeres mucho antes no eran consideradas personas, las personas racializadas tampoco. Que me corrijan si voy mal, pero creo que tenía mucho que ver con el tema, ¿no?, del derecho. Entonces, si fuera así, yo estaría de acuerdo con ella, pero cada vez supongo rascar más porque yo lo... Sí, pues, Sarana. Sí que ho és. Sí, és important, sí. Sí. Tant en fa animal com persona. No faig aquest... Però l'animal pot tenir personalitat o no. No l'associo amb persona. Ho associo amb l'animal, la personalitat. Vull dir que no la confongo amb la persona humana, entens? Bueno, pues esto nos está dando lugar a crear otro foro de encuentro y para debatirlo, ¿eh? Para hablar de la personalidad, de la persona, de todo esto que está saliendo aquí. Nos emplazo a que volvamos a encontrarnos para discutir y para debatir sobre la cuestión, que es bien interesante. Y gracias por las aportaciones, ¿eh? Que habéis creado un debate, ¿vale? Muchas gracias a todas por venir. Encantada de veros y de conoceros. ¿Eh?